Lari, hola ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, he ingresado con dos cuentas porque estoy el camino al aeropuerto Estoy sí. <laughs> ¿A qué hora sale tu vuelo? Yo pensé que iba a llegar más rápido ¿Y a qué hora sale tu vuelo? A las nueve y media Ah, no, ya. Pero estoy dando antes para poder tomar la reunión ahí. Ah, ya. No, tranquilo, no hay problema. Sí. Eh, eh, ¿la, ¿La división en los grupos? ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Tú vas a hacer la división en los grupos o la va a hacer Ale? Eh, la, todo se yo, pero creo que le voy a mandar a Ale el... ¿Cómo se llaman? Le voy a hacer el host, por si acaso. Sí, y ella sabe dividir en grupos. ¿Halo? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿Me escuchas. Ella, ella, ella no, no. Ella sabe dividir en grupos. Eh, Le voy a hacer host para que ella divida el primer grupo, sí. Ya, ella sabrá. Sí. Sí, ya coordiné con ella. Solo por si acaso por si se me corta un poco la, el internet y esas cosas. Ya. Bueno, yo creo que vamos dejándolas entrar, ¿no? ¿O no? Ya. Eh, ¿Ale ya está ahí? No, le voy a decir que no. ¿Quieres ir admitiendo. Sí, pero no está Ale No, todavía Quiero escribir A ver, dar una llamadita Ya yeah. Hola, chicas, buenas noches. Sí, estamos a punto de empezar. Todavía hay algunas personas en el, la sala de espera entrando, así que vamos a esperar un, un minuto o dos. Más bien, gracias a las que son siempre puntuales. Como han visto, en verdad tenemos poco tiempo, son dos horas, pero está bien apretado, así que. Está ah, bueno okay. que lleguen a la hora porque empezamos a la hora. Bueno, chicas, yo ya voy a dar inicio. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Ya, voy a dar inicio a la sesión. Así que nada, las que estén con bulla, sobre todo se ponen en mute, por favor. Y empezamos con nuestra tercera sesión el día de hoy. Vamos a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. Más bien Ale y Olari, si están atentas al, al a la sala de espera, porfa. Sí. Para ya, yeah, perfecto. Voy a bajar las caritas, o sea que si alguien tiene algún comentario lo pone en el chat. O eh, se lo dice a Lisa o a Ale, o levanta su manito, pero yo no las voy a ver, así que ellas ya me están este, informando. ¿Se, me ve, ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy día es nuestra tercera sesión de definición de prioridades estratégicas y monitoreo a través de tableros de gestión. Ya casi estamos, ya, pues ya pasamos la mitad. Y el día de hoy vamos a ver la, las palancas de eficiencia. A ver, un poco para recordar el proceso, lo primero que tenemos es identificar oportunidades a través de las diferentes fuentes, que ya vimos, análisis de tendencia y evaluación interna de la empresa. Hemos visto parte de eso. Luego, segundo, ya aprendimos a definir, definir objetivos SMART y acciones para transformar el negocio en base a esas oportunidades identificadas. Luego vamos a aprender a definir indicadores claves de desempeño para el negocio y junto con construir el tablero de control para el negocio. La 3 y la 4 lo vamos a ver en la próxima sesión porque hoy lo que nos toca es seguir con la identificación de oportunidades a través de diferentes fuentes. Y esta es nuestra agenda. Lo primero que vamos a hacer es el repaso de las fuentes de oportunidades trabajadas en sesiones anteriores. Y para eso les pedí también que algunas voluntarias pudieran participar compartiendo lo que han hecho en, en casa. Eh, segundo punto: evaluación interna de la empresa, la parte 2, que son las palancas de eficiencia. Tercer punto: vamos a hacer un ejercicio práctico. Luego vamos a. Eh, Continuar con la evaluación interna de la empresa, las palancas de eficiencia o las otras cuatro palancas que nos quedan. Luego otro ejercicio práctico y al final les voy a mostrar la tarea para la casa. Entonces, repasando un poco las fuentes que ya vimos. A ver, ¿qué hemos visto? Hemos visto tres de las cuatro fuentes de oportunidades. Hemos visto estrategias de cara a las tendencias del mercado estrategias basadas en palancas de crecimiento y estrategias basadas en oportunidades de mejora operativa, que son las que vimos a través del diagnóstico de gestión empresarial con el que empezamos este programa Crece. Y hoy vamos a ver estrategias basadas en reducción de costos a través de algunas palancas de eficiencia. Pero antes voy a abrir en realidad el micro y las cámaras a ustedes, porque quiero que repasemos las tareas, algunas tareas que deben haber avanzado en la casa y quiero que por favor por lo menos cinco voluntarias compartan, en máximo de diez minutos, no diez minutos las, cada una, sino dos minutos cada una de las cinco voluntarias, si nos sacasen tiempo podemos tener más voluntarias para que nos compartan las metas o los objetivos SMART. Con la que han definido que van a empezar a implementar basada en cualquiera de estas tendencias de mercado, palancas de crecimiento u oportunidades de mejora, la meta financiera y algunas de las acciones. Así que voy a poner las caritas. ¿Quién quiere ser la voluntaria? A ver, levante la mano. Cinco, necesito, ¿ah? ¿eh? A ver. Alicia. Perfecto. A ver, Alicia. Puedes abrir tu cámara y tu. Y Celina. Y Alicia, Celina. Bueno, seguro más se animan. A ver, comencemos con Alicia. Ay, no te escucho. Estás en mute. Ya ahora sí, hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estoy en una feria, así que disculpen la bulla. No hay este, problema. Ya, bueno, la en la clase pasada eh, habíamos, había hecho una, una estrategia que es eh, armar packs de miel de abeja con otro producto que es la polimia dirigido al público plateado. Y aprovechar mm. la temporada de invierno, que es una temporada de consumo alto de este producto. Entonces, eh, como principal objetivo, ha sido eh, a incrementar las ventas en un 30%, que eran 1.200 soles semanales de ventas. Y esa era la meta financiera. Y en las acciones se iba a. Eh, a Promociona, promocionar el pack de estos productos a través de las redes sociales, segmentándolo muy bien justamente para este público en Facebook, que es la red social que más usan. También promocionarlo en las en los centros del adulto mayor de las municipalidades en este caso de La Molina y no no tengo en este momento el cuadernillo, pero esas eran las más importantes. ¿Ya? Yeah. Me parece genial. Me Mira, a ver, te digo, recordemos las metas SMART, específicas, medibles, alcanzables o accionables y con un tiempo definido. Lo único que me falta acá, que está súper bien porque has sido súper clara, el pack de miel, de abeja, con, con, con el otro producto dirigido al público planteado para incrementar tus ventas en 30%, que significa 1.200 soles semanales y tus acciones bien definidas. Lo único que me falta es... ¿Para cuándo? Perdón, ¿para cuándo? Lo único, ¿para cuándo? Sí, el tiempo, la, ah. la T del Smart, el tiempo. Sí, bueno, eh, ya eh, arrancar la primera semana de, bueno, ya la segunda semana de julio. ¿no? O sea que ya, ya debería estar arrancando, ¿no? En realidad, ya debería ¿Ya arrancar... haberlo hecho. Sí, sí, justamente y es por eso que ahora estamos en ferias. Qué bueno, ¿y qué tal? Bien, bien, un poco difícil el público, se guarda un poco, pero estamos alcanzando el objetivo, ¿no? Les gusta el producto. Qué bueno, te felicito, te felicito Alicia, te gracias. felicito porque muy bien establecida tu meta y además veo que has, eh, has podido implementar las cosas que estás aprendiendo, así que nada, doble felicitación. Gracias. Gracias, gracias por compartir. Ahora, Celina, cuéntanos, Celina, a ver, pon tu camarita para verte, ahí estás. Hola, ¿cómo están? Hola, A ver, ¿qué tal? Eh, les, bien, el objetivo SMART que trabajé fue eh, participar en tres ferias para promocionar y posicionar la marca, vendiendo tres de los principales productos de, de bálsamo, que es mi, mi proyecto, eh, que son básicamente aceites esenciales, velas, aromatizadores, entre septiembre y diciembre, ¿no? Diciembre para la campaña navideña. La meta financiera es generar ventas con una ganancia de 3.000 soles para cada una de estas ferias. Y las acciones que contemplé son eh, establecer contacto con organizadores de ferias que ya estén posicionados en el mercado y en el rubro que caracteriza a mi marca entre la quincena de julio y la quincena de agosto. O sea, iniciar como ya en estos días el, las coordinaciones o tomar contacto con estos organizadores para identificar la feria que mejor me acomode. Luego viene la, la compra de insumos para iniciar la producción a partir de la quincena de agosto. Eh, luego iniciar la campaña en redes para promocionar la participación en la feria. Eh, para la feria de septiembre, empezar la tercera semana de agosto y la promoción en redes para la campaña de diciembre, que es como las campañas más fuertes del año, hacerla desde octubre. Y eh, completar la, pro, la producción y preparar la logística para la participación en la primera feria, que serían, digamos, las acciones más inmediatas. Perfecto, lo veo súper, excelente, has establecido tus metas de ventas, incluso de ganancias, o sea, generar ventas con ganancias adicionales que está muy bien, porque a veces como, como digamos, empresarias pasa mucho, ¿no? Que te enfocas en las ventas, ventas, ventas y en realidad no sabes cuánto o ni siquiera te detienes a calcular si es que con lo que vendes estás cubriendo, o sea, que me, me encanta que hayas definido ventas, eh, metas de ganancia. Tus estrategias o tus acciones están súper bien definidas, con tus fechas, incluso para cada una de las acciones. Así que lo veo, lo veo genial. ¿Alguien tiene algún comentario de, para, para Alicia o para Celina? Listo. Bueno, muchas gracias, Celina. Gracias por, por, tu, por tu aporte. Quiero oler esos aromatizadores. Yo tengo acá, mira, uno que me compré la vez pasada. No sé si serán así, pero este es, me encanta. luego todo el día. Con gusto, con gusto te llevo uno para nuestra siguiente sesión presencial. Ya, yeah, súper, súper, me va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias. Anaís. ¿Estás lista? Sí, hola, ¿se escucha? Hola, sí. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿Cómo están? Eh, bueno, yo paso a presentar el. Eh, el objetivo SMART que he considerado que, eh, bueno, es difundir eh, de alguna manera nos ha ido mejor en el ejecutar talleres de implementación de huertos, biohuertos, huertos escolares, huertos comunitarios y también lo que son talleres educativos infantiles, juveniles, corporativos. Y de acuerdo a eso va el objetivo, ¿no? Que es difundir nuestros talleres online, mi primer huerto. Y los que ya mencioné, para ello también eh, buscar eh, alianzas estratégicas con más organizaciones juveniles, que ya tenemos algunas, escuelas públicas perdón, y entidades públicas. Entonces, eh, la meta financiera he considerado incrementar nuestros servicios en un 30% durante el mes de agosto a diciembre. Y las acciones. Eh, en primer lugar, participar de distintos eventos locales y mostrar nuestro servicio, que he considerado el tiempo entre agosto y diciembre. Realizar webinars eh, con mayor frecuencia, que se ha estado haciendo a principios de año, digámoslo así, y llegar a más seguidores mensualmente desde agosto. Difundir, por otro lado, difundir nuestros servicios en todas nuestras redes sociales, mostrando los servicios que ya ejecutamos y la, ex, y la excelente experiencia que tuvimos durante eh, mediados del 2023 e inicios del 2024. Por otro lado, aliarnos con socios estratégicos locales para llegar a más clientes eh, a partir de agosto. Eso es lo que he estado considerando como mi objetivo SMART. Ya, perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando dices incrementar tus servicios en 30% es incrementar las, las ventas de... Las ventas del servicio. O el número. ¿En, en plata o, en, o en, en número de servicios vendidos? Sería financieramente. O sea, el dinero. Ya, o sea, ah, perfecto. Sí, porque a veces, por ejemplo, yo puedo decir voy a vender, no sé, pues 10, 10 generar 10 ventas más, pero resulta que son 10 ventas de cosas más chiquitas, ¿no? O no, o no tan beneficiosas, digamos, para, para mi negocio. Así que está bien que lo definas en términos de, de dinero o incluso, eh, incluso como, como mencionó Celina, el tema de, de, de la meta como ganancia también está muy bueno. Yo solamente te recomendaría pensar, por ejemplo, cuando dices generar más alianzas con organizaciones juveniles, poner un número, ¿no? Generar, no sé, pues por lo menos una alianza mensual. ¿Por qué? Porque uh -huh. está bueno empezar a tener esas metas de aquellos, eh, metas para las acciones que nos van a llegar, que nos van a ayudar a cumplir nuestra meta, ¿no? Entonces, si tú sabes que todos los meses sí o sí tienes que conseguir una alianza, porque la idea es poder vender más a través de esas alianzas, entonces eso te va a ayudar a estar enfocada, ¿no? Porque si no tienes metas de simplemente más alianzas como que de repente no no te enfocas tanto, o de repente tu equipo con el que trabajas no está tan enfocado, ¿no? La idea es ponerle metas así de como pequeños hitos en el proceso, ¿no? Porque a veces la meta final se ve tan lejos, ¿no? 30% más de, de, de venta, Uy, pero si le dices ya, cinco llamadas a la semana, una alianza al mes, por ejemplo, ¿no? Y vas, este, y vas haciendo el seguimiento. De acuerdo. Perfecto. Gracias. Creo que tenemos espacio para Dos más, Milagros, creo que estaba en, en cola. Hola, Milagros. Hola. A ¿Cómo ver. estás? A ver, cuéntanos. Bien, a ver, voy a, acá tengo mi meta, mi objetivo SMART. Conseguir al menos dos nuevos canales de venta para el público extranjero eh, en otras como Civitatis y Get Your Guy en el próximo trimestre. Estas otras son este, agencias de viaje digitales, ¿no? Eh, la meta financiera sería. Eh, esto representaría un incremento en las reservas de público proveniente de mercados como Europa y Norteamérica, sobre todo en temporada alta. Eh, se esperan ventas semanales de 700 dólares en cada nuevo canal, eh, es decir, 100 dólares diarios provenientes de, de dos reservas por día de cada canal, eh, haciendo un total de 1.400 dólares semanales, a lo cual debo restarle la comisión que ellos cobran, que están en el rango de mínimo un 25%. Las acciones que debo hacer son, primero, entrar en contacto con las OTAS, negociar con ellos las tarifas cumplir con el proceso de admisión que ellos este, tienen establecido para las agencias que quieren vender sus productos con ellos. Una vez pasado ese proceso, ya ellos publican las ofertas, ¿no? Entonces, publicación de la oferta en la OTAN y iniciar ya con la gestión de las reservas, ¿no? Eso sería. Ya. Yeah. Bueno, me parece que está excelente. Me encanta que hayas establecido las, beta, las metas semanales. Así que te me, te me adelantaste <laughs> a, a las mejores prácticas. No, está muy bien, porque claro, si se fijan, incluso ha puesto su meta diaria, ¿no? O sea, una meta que de repente no se logra la meta diaria, pero por lo menos están enfocados en que tengo que lograrlo, ¿no? Y si al día siguiente duplican la meta por no haberla cumplido la anterior, probablemente no importa, porque al final la meta es semanal y al final realmente lo que es es mensual no, pero está bueno eso de establecer metas diarias y también no solamente para partir las metas en ventas, sino como les dije hace un ratito, los hitos, ¿no? Por ejemplo, número de llamadas, este número de, no sé, número de alianzas, número de visitas, si es que tienen vendedores que van a tener que empezar a visitar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en escala, el, el programa que que manejamos o incluso en crece, lo que hacíamos, por ejemplo, es que íbamos viendo semana a semana, teníamos una meta de número de postulantes. Entonces, si no llegábamos era, y habíamos partido pues la, ¿no? las, las semanas de, del proceso de postulación, obviamente sabiendo que al comienzo postulan menos porque todo el mundo deja para el final. ¿no? Pero teníamos nuestra meta, así, y si no íbamos llegando, no era que, ah, no importa, tenemos un mes, no. O sea, realmente nos, nos empujábamos para, para lograr eso y de esa forma, pues, monitoreas mucho más fácilmente el avance. Listo, gracias Sandra. Cuéntanos. Hola, cómo están? Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, este, mira, lo que pasa es de que más o menos en estas últimas semanas que he estado viendo todo el tema de la marca, eh, me he venido dando cuenta que, por ejemplo, ya me he estado yendo a diferentes ferias, pero mis, eh, ya casi marcas de cosmética natural en ferias ya no encuentro. Son, ahí siempre hay como que una o realmente han reducido un montón. Entonces, ahí me vino la consulta, la pregunta es, ¿a dónde se han ido? Y no es porque hayan desaparecido, uh -huh. sino que ya más o menos investigando y todo eso, la mayoría está invirtiendo en lo que son redes sociales y realmente ya no teniendo tanta presencia en ferias. O están invirtiendo en algún localcito o algún tipo de showroom, que uh -huh. sería pues como quien dice el siguiente paso, ¿no? Entonces, yendo por ese lado, eh, vi la necesidad también, obviamente, de crecer en redes sociales. Y mi objetivo Smart para eh, esta vez es, bueno, estoy poniéndole un porcentaje porque no sé cuánto voy a crecer, uh -huh. ¿no? Suponiendo lograr el incremento en el 100% de las ventas. Eh, mediante el reforzamiento de las redes sociales, ¿no? Publicidad en Instagram y en TikTok. Bueno, eso sí lo estoy colocando a partir del mes de diciembre de 2024, porque como ahorita estamos en campaña y todo eso, se me hace súper todavía complicado hacerlo. Uh -huh. Yo espero, o sea, ahorita actualmente yo por eh, redes sociales vendo un promedio de 2.000, 3.000 soles mensuales, que es poco, ¿no? A comparación de lo que se mueve en ferias. Y este yo digo, espero, ¿no? Generar al menos diez mil soles adicionales en ventas me mensuales, ¿no? Con la misma línea de productos actual. mil Digo yo, no sé. <laughs> Pienso. ¿Ya? No, está bien, no sé. claro. Además, puede es ser escalonado. O sea, por, claro, es decir, que ahorita, llegar ahorita a yo, 4, yo vendo con, ahorita, por ejemplo, yo pongo 10 soles diarios. Eh, fines de semana, ¿no? jueves, viernes, sábado, domingo, en Instagram, por ejemplo. Y con esos 10 soles diarios que no los pongo siempre, eh, me rinden aproximadamente unos 2.000, 3.000 soles mensuales. Entonces, ahora voy a incrementar mi presupuesto, ¿no? Eh, a 300 soles mensuales, ¿no? Ya, sí. o sea, va a ser, claro. Claro, o sea, incluso son hasta 10 un poco... soles. No, no, tiene razón, discúlpame, a 300 soles semanales, ahorita sí lo acabo mm. de leer bien. Lo yeah. quiero incrementar a 300 soles semanales. Ya, yeah. ahí te, o sea... te recomiendo bien fuertemente, Sandra, que, sí. que está muy bien, que, que mías tu retorno, que creo que sí lo estás haciendo. O sea, fíjate, realmente comienza a ver cuánto con tus 10 soles semanales o diarios o, o de los fines de semana. Con eso, cuántas ventas tenías y ahora claro. que haces el cambio, ahora cuántas ventas. Y sobre todo, cuánta, eh, ven, cuánta ganancia, ¿no? Exacto. Porque de repente te empiezas a comprar los productos que no te generan más ganancia. Luego vamos a ver en, en la sesión de marketing el tema de, bueno, que tú ya lo conoces, el tema de los productos, porque has estado en escalas, de los productos claro. estrella, no? Entonces, realmente, sí. cuáles son los productos que más rentabilidad la, yo se, a, pero se le estoy poniendo que sean 10 mil soles adicionales. No lo sé, estoy poniendo un número porque va a ser mi primera vez. Uh -huh. Y justo debido a eso, eh, bueno, una de las primeras acciones que he hecho fue inscribirme en un curso de marketing digital. Ah, eso ¿no? bueno es. Entonces he estado llevando todo lo que son este, Facebook y eh, Meta Ads en general, TikTok Ads y todo eso, entonces, como ya para irme haciendo la idea de todo lo que tengo que hacer. ¿no? Uh -huh. para, para promocionar, para hacer crecer la marca. Y yeah. eh, bueno, obviamente tengo que identificar también las mejores publicaciones que puedo hacer según mi segmento, según el producto, porque tengo diferentes segmentos, ¿no? Y no todos los productos son para lo mismo. Claro. También volver a, de, a redefinir mi producto estrella de acuerdo a cuáles van a ir las, las publicaciones, ¿no? O sea, que también de acuerdo al tipo de segmento. Hacer un cronograma de publicaciones tanto de Instagram como de TikTok, y bueno, invertir en publicidad pagada al menos o aproximadamente entre 200 y 300 soles semanales. Ya, muy bien, lo veo bien, Sandra. Estás encaminada. Muchas Dios gracias. la que se llama de diez mil soles. Sí, seguro que sí. Nos vas, nos vas a ir contando, ¿ah? porque acá todos estamos interesadísimas en saber qué tal te fue. Sí, no te preocupes. Y de ahí nos pones, este, yo no sé si entre ustedes se siguen, pero ya que estás exper generando expertise, pónganos en el chat tus redes para uh -huh. seguirte todas también. Sí, porque bueno, mira, que... justo eso es ah, una de perdón. las cosas que más me he dado cuenta que incluso en lo que son redes sociales de forma orgánica he crecido pero no he crecido tanto como debería, o sea que tengo que potenciar de todas maneras mis redes. Por eso es que les quiero meter una buena cantidad de publicidad pagada. Pues. Claro, bueno, sí. buenísimo. Listo, chicas, entonces ahora sí avanzamos con nuestro taller. Ahora les voy a mostrar un marco de trabajo para poder identificar oportunidades de generar mayores eficiencias en sus negocios. Les voy a dar, a ver, entonces esto de nuevo es lo que hemos avanzado, las tendencias, las palancas de crecimiento y las oportunidades de mejora operativa, ¿no? Ahora nos toca palancas de eficiencia. Entonces recordemos de nuevo que esta, la, el tema de las palancas de eficiencia, es una de las formas de potenciar la rentabilidad del negocio, porque hay dos, aumentar ingresos a través de las palancas de crecimiento y reducir costos a través de lo que les voy a mostrar el día de hoy, las palancas de eficiencia. Eh, les voy a mostrar ocho palancas, que son optimización de la cadena de suministros, eficiencia energética, reducción de desperdicios, optimización del personal, reducción de costos de oficina administrativos y administrativos, control de inventarios, eficiencia en marketing y publicidad y automatización de procesos realmente en ninguna de estas vamos a entrar en mucho detalle porque depende la que, la que sea mejor para ustedes depende mucho de el tamaño de la empresa el rubro en el que están el, el, el momento empresarial en el que se cuenta se encuentra cada una de ustedes pero se las voy a mostrar todas un vistazo para que se vayan dando alguna idea eh, probablemente algunos de ustedes van a decir, pero qué? ya ahorita no estoy para nada en el nivel de automatizar los procesos. Está bien, pero hay algunas cositas que pueden hacer y de nuevo, por lo menos quiero que lo tengan en la, en la mente y que en el tiempo esta presentación, como siempre, se las mandamos y lo vayan repasando para decir, oye, yo quiero reducir costos. ¿Cómo era que no? ¿Cómo puedo empezar a analizar esto de la reducción de costos? Ahora... Les voy a mostrar de nuevo cada una de estas palancas y oportunidades en detalle. Y les voy a dar un vistazo del ejercicio 1 y 2 para que vayan pensando mientras yo voy presentando. Entonces, les voy a mostrar las palancas primero de la 1 a la 4 en detalle y después de la 5, o sea, de la 1 a la 4 y hacemos un ejercicio y de la 5 a la 8 y hacemos un ejercicio de discusión. ya. Entonces, para estos dos ejercicios lo que les voy a pedir es que en sus grupos cada una seleccione o comparta al menos una oportunidad de reducción de costos que les parezca atractiva. de estas ocho o del detalle de las ocho que son las oportunidades específicas ya sea porque la han implementado y les funcionó o porque piensa intentarla porque le parece que sí hay una oportunidad interesante y también quiero que identifiquen una que le parezca poco atractiva por lo menos en este momento. Y luego vamos a ir de vuelta a la plenaria en los grupos. Esta vez los grupos van a ser de 10 para una presentación breve de la selección final de cada uno de los grupos. Entonces, ¿quedó claro? Sí. ¿Están ahí? Ya. Sí. O sea, lo que quiero es que vayan pensando porque van a tener que escoger. Ya. Y discutir en sus grupos. Entonces, la primera optimización de la cadena de suministros. Entonces ahí hay varias cosas. La cadena de suministros es la cadena de compra y la cadena y la logística, ¿no? La logística que está detrás de la compra, eh, incluso de la entrega, puede ser también de, de la entrega en este caso, en, en este ejemplo. No, entonces por ejemplo ahí podemos empezar a Evaluar proveedores alternativos. ¿Qué significa eso? Podemos buscar proveedores que ofrezcan mejores precios, obviamente sin comprometer la calidad. Yo me acuerdo que, que Sandra eh, Linares, que a, acaba de compartir en un momento en uno de los talleres que tuvimos en el otro programa, empezó a contar cómo ella había buscado diferentes insumos que ella necesitaba y la, la diferencia en costos. Después Sandra nos puede contar al final, por lo menos que lo que recuerdo que ella había compartido era bien importante. Entonces, esa es una forma, ¿no? Empezar a buscar pro proveedores alternativos. Dos, comprar al por mayor. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a llamar, contactar a los proveedores actuales o a nuevos proveedores y pedir, ¿no? Si es que tienen descuentos al por mayor. Realmente, el que no pide, no consigue. Yo, para darles un ejemplo, el día de hoy, y yo no, no para no uso, sino para mi uso personal, estaba buscando vitaminas para mis hijos porque yo les doy una, una vitamina particular que me sale carísima, que la compro en flora y fauna y estoy harta de pagar tanto. Y busqué directamente al distribuidor. Y es, efectivamente la web está más barato, un poquito más barato, pero el consumo es tanto que en verdad valía la pena. Y dije, no, les voy a escribir. Entonces les escribí, les dije, oye, yo compro bastante, digamos, son seis pombos que compro al, al mes. Este, ¿Tienen algún tipo de descuento? Y me dijo que si compraba. Creo que eran ocho pomos o más, me dan un 10% de descuento. Bueno, ya suma, entonces me lanzo por los ocho pomos y yo no es para negocio, es para mi consumo personal. Pero así en todo. O sea, realmente sí hay oportunidades si se buscan. Otra es contratos a largo plazo, ¿no? Si ustedes negocian un contrato a largo plazo con sus proveedores, pueden también obtener descuentos. El tema de optimización logística, ¿no? Para transporte, consolidar envíos, por ejemplo, o buscar empresarias. Entre ustedes que vayan a enviar al, al mismo lugar o que o la compra de insumos o programarse. Es un tema, esto es básicamente de organización. No tener, así de simple, que ir ocho veces al mercado. No tratar de ir una sola vez, planificar su día y a veces simplemente sentarse a pensar un rato para organizarse mejor. Ahora, como en todo, el tema de las compras, yo siempre les recomiendo enfóquense en el 80-20. O sea, se dice que el 20% de los insumos. Nos generan el 80% del gasto y así en todo. El 20% de nuestras transacciones nos generan el 80% de los ingresos. Típicamente es así, la ley del 80-20%. Entonces, yo les recomiendo, en este caso en particular, que se fijen qué insumos o qué productos o qué servicios les significa el 80% de su gasto aproximadamente. Hagan un, ran un ranking. Eh, y en eso se enfoquen, de buscar proveedores alternativos, compras al por mayor, contratos a largo plazo, optimización logística, ¿no? Entonces se sientan, revisan los insumos o los productos o los servicios y luego se ponen a realizar estas gestiones. Eficiencia energética. Entonces ahí, bueno, tenemos tecnologías verdes que se pueden sí, implementar. No, Perdón, ¿Ah? eh, estaban preguntando si podías repetir lo del 80-20 con un ejemplo. Sí, el 80/20. Por ejemplo, ya digamos que yo soy Sandra Linares y yo produzco cosmética eh, natural, ¿no? Y ahora Sandra, voy a inventarme horrible, ¿ah? ¿eh? Porque yo no produzco cosmética natural, entonces no sé cuáles son los insumos. Pero digamos que sus insumos principales son, este, sábila, aceite de oliva, eh, ¿qué sé yo? No sé, aceite de coco. Eh, ácido hialurónico y agua y, etcétera, y dos más. Pero realmente los que le, los que le generan el 80% del gasto son el ácido hialurónico y el aceite de oliva. Porque los demás son gastos menores, no, o sea, pueden ser productos más caros pero no los usa tanto. Entonces ahí es donde se tiene que enfocar, en esos dos. Entonces no le voy a pedir a Sandra que se enfoque en buscar descuentos en el aceite de coco. Si es que solamente lo usa, por ejemplo, para el Rimmel, por decirte una cosa, que vende pues nada, ¿no? Entonces realmente es, a eso me refiero con el 80-20. ¿Se entendió mejor? Dicen que sí. Ya, perfecto. O sea, no es exacto 80 y no es exacto 20. Es, es, así se llama la ley del 80-20, pero es que en la, la, ¿no? más o menos en lo, en lo, en lo importante. Listo, entonces eficiencia energética, que es el siguiente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tecnologías verdes que se pueden implementar eh, de bajo consumo energético, como por ejemplo la iluminación LED, energías renovables, no ahí ya sí probablemente se requiere una inversión mayor, pero si ustedes usan mucha energía realmente vale la pena que lo empiecen a explorar y las prácticas cotidianas típicas, no apagar la luz, colocar luces inteligentes para que no estén siempre prendidas. Eh, para darles un ejemplo, porque estuvimos investigando un poco con el equipo, por ejemplo, eh, un sistema de iluminación LED tiene eh, un consumo menor entre 80 y 90% que los focos, digamos, incandescentes tradicionales y entre un 30 y 50% menos que los fluorescentes compactos. Entonces, realmente sí vale la pena, si ustedes usan mucho energía eléctrica, que empiecen a explorar estas eh, formas alternativas. Por otro lado, si tienen prácticas de eficiencia energética que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, pues eso es algo que lo pueden empezar a comunicar. no Por más de que ustedes sientan que es algo menor y lo que fuera, de todas maneras, ese tipo de prácticas, lo que hemos venido viendo de sostenibilidad, es la tendencia. Entonces, si sí lo pueden comunicar, comuniquen que están entrando a la tendencia de la producción más ética, no usen un storytelling o busquen un, un, un sellito puede ser propio, que, que muestre esto a su, a su comunidad. Reducción de desperdicios es otra. La vez pasada lo hablamos un poquito en, en, en el taller, ¿no? Eh, bueno, evidentemente uso de papel, traten de eliminar impresiones, realmente al final todo suma, todo suma, hasta la bolsita donde meten ¿no? el producto, realmente todo suma, entonces traten de eliminar uso de papel, plástico, compostaje. Ahí probablemente no, no va a generar una reducción de gastos o costos para ustedes, pero sí puede ser una de estas eh, estrategias eh, que se usan no solamente para ayudar al medio ambiente, sino también para poder comunicar esa conciencia y esa producción más limpia y producción más ética, que también llama, como sabemos, la atención a los consumidores. Y finalmente el tema de reuso y reciclaje, ¿no? evitar el uso de ítems de uso único como sorbetes, descartables en general, proveer espacios de reciclaje en sus, en sus locales si tienen locales físicos y oportunidades de recompra. Y ahí con el equipo empezamos también a, a explorar algunas prácticas que hay por ahí, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, que The Body Shop, que es esta tienda de cosmética eh, y cremas y esas cosas que realmente no, no es natural, pero bueno, eh, pero se dice un poco, se dice un poco natural. Eh, ellos lo que hacen es ofrecen un 20% de descuento en la próxima compra por cada cinco envases vacíos devueltos. Ahí está Sandra, ahorita, ahorita, ya sabía que iba a, sabía que Sandra iba a participar. Sí. Sandrita, ponlo en el chat y ahorita lo leo. Este, ya, entonces por cada cinco envases vacíos devueltos eh, te ofrecen 20% de descuento. En Chile, por ejemplo, la dinámica es un poco diferente. Ellos señalan y lo señalan directamente. ¿eh? Hemos, hemos, hemos visto. Dicen así: a modo pre de premiar las buenas intenciones de nuestros seguidores, al querer cuidar el planeta de la contaminación del plástico, las personas que llevan tres o más envases vacíos y limpios podrán llevarse a regalo una crema de manos de la línea Almond. Entonces, directamente van los clientes con sus envases vacíos y le regalan directamente una crema. Pero lo que esto está haciendo, si se fijan también, no es solamente la devolución del, del, del envase, que tal vez lo usen o lo reciclen, pero también el hecho de que la persona va a volver a la tienda. Y al volver a la tienda puede probablemente antojarse por algo más. Hay, hay empresas eh, de, de comida, cafés, restaurantes que también eh, dan descuento, por ejemplo, si es que uno lleva su propio envase. Entonces lleva su envase para recoger la comida para, para llevar y evidentemente eso, eh, eso reduce no solamente el, los recipientes el plástico los descartables sino también el tiempo del, del, del personal no eh, y bueno para el tema de reciclaje pueden empezar o, o el tema de compostaje evidentemente lo que recomendamos es que ustedes contacten a empresas especializadas no hay empresas especializadas cada vez más en compostaje me parece que en el grupo había alguien que, estaba, que se especializaba en compostaje. Si está por ahí, nos levanta la mano, por favor, para, para conocerla. Y hay empresas, por ejemplo, de reciclaje, ahí está Anaís, eh, como Loop, no que es una iniciativa que, que hace toda una, toda una movida bien interesante de, de reciclaje. Voy a pasar a la cuarta y después voy a leer, o si Larry puede leer los comentarios. Eh, Finalmente, tenemos la cuarta palanca, que es la optimización del personal, ¿no? Entonces, ahí realmente no voy a ahondar mucho, porque probablemente las empresas de ustedes sean pequeñas y que más vamos a optimizar, pero lo que se puede hacer es que el personal que tenemos no es que vamos a votar gente, sino que vamos a hacer que hagan más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo la capacitación cruzada. Entonces podemos entrenar a los empleados para que puedan desempeñar múltiples roles, ¿no? Entonces no solamente la chica de ventas que está pues ahí esperando de repente que entre alguien a comprar, sino que la pueden capacitar, por ejemplo, en, hacer, en Canva, ¿no? Para que haga diseños. Entonces la ponen a hacer un brochure o un flyer, un post que ustedes van a necesitar para su próxima, para su próxima publicación en redes, por ejemplo, ¿no? O, no sé, pues a la persona, no sé, N, ustedes tienen que pensar en, en, en cada una de sus realidades, cómo puede ser esa capacitación cruzada, sobre todo para ir cubriendo tiempos muertos, ¿no? Revisión de horas laborables, obviamente para evitar el tema de horas extras, y eso mejora eh, la productividad. Eh, tercerización de servicios no esenciales, ¿no? El tema de seguridad, el tema de la contabilidad, yo creo que eso es algo que que típicamente todas las tienen bien interiorizado. Freelancers y contratistas, ¿no? Si ustedes quieren hacer algo muy puntual, pueden contratar un freelancer, por ejemplo, para el manejo de sus redes, ¿no? Alguien con un... Pero de nuevo, con un costo fijo, de repente con un costo variable por éxito, no sé, número de likes, número de seguidores, número de ventas, y, eh, y con indicadores bien establecidos, ¿no? Porque si no, los freelancers se van por ahí. O sea, tienen que ser bien cuidadosas con, con eso. pero como ustedes ya saben establecer sus metas Smart entonces realmente no me preocupa solamente que asegúrense que les establecen las metas Smart a su personal también y a los contratistas o freelancers a los que contratan. Y para terminar con esta parte tenemos las herramientas de optimi optimización. Ahí podemos implementar tecnologías o procesos para optimizar. Entonces por ejemplo, el uso del Google Drive, no, si ustedes tienen más de una persona que trabaja con ustedes y trabajan documentos juntas, el Google Drive realmente aumenta la eficiencia. Eso es una gran herramienta porque se pueden trabajar documentos en paralelo. No tienes que estar mandando al Word, mandándolo de vuelta, sino ahí está. Y en cualquier momento puedes entrar y revisar el avance y demás. Si alguien no sabe cómo usar el Google Drive, me avisa y les hacemos una clasecita porque de verdad que es facilísimo y no saben cómo ayuda para el tema de... Trabajo en equipo. Y segundo punto, para ser eh, más eficientes, yo recomiendo eh, reuniones semanales para que ustedes midan el avance, evidentemente de avance previamente pactado, y de nuevo con sus objetivos SMART, con sus colaboradores. Entonces, eh, y el hecho de que ustedes hagan... Eh, eso va a ser, mejor dicho, que la gente se enfoque en lo que es importante para ustedes. Si ya saben que los lunes, pregúntenle a Larisa si quieren, los lunes a las 3 de la tarde tenemos reunión de equipo en Sector 3. Todos los lunes. Y es inamovible. No hay forma que alguien falte. Y ya sabe Larisa y el resto del equipo que los lunes a las 3 de la tarde vamos a estar ahí mirando si es que avanzaron lo que dijimos la semana anterior y evidentemente con un memo. Entonces, ya todas saben qué tenemos que hacer y todas, ¿no? Y te sientes de alguna forma presionada y encaminada, porque si no es bien fácil procrastinar, no esas, "Ay, no sabes bien qué hacer" y avanzas, no. De nuevo, con indicadores bien definidos y así el avance va a ser mucho mejor. Ahora sí, ya hablé mucho. ¿Qué tenemos en el chat? Eh, están hablando, bueno, Sandra estaba comentando de que antes usaba envases de vidrio, pero que tenía problemas de que se rompen. Entonces tiene que migrar a, eh, a algunos productos envasados en plástico. Ajá. Sí. Eh, Natal Natalie también comentó de que es muy bueno, lo usa para registrar los eventos que tienen. Creo que se refiere al Google Drive. Oh, ah, yeah. ya. Y. Los eventos que tenemos, y así todo el equipo está al tanto en, los, en tiempo real y se prepara para las atenciones. Uh -huh. Tal cual. Y un mensaje más. Otra herramienta sí, otra útil herramienta. es Google Keep. Uh -huh. Google ah. Keep es como tomar notas, digamos. Ajá, perfecto. Por cierto, tenemos la Techie, Google Calendar. Sí, el Google Calendar también, así todo el mundo sabe en qué está y no tienes que estar preguntando, ¿a qué hora nos podemos reunir? Cinco horas más tarde te contesto, No, ahí está todo. O sea, casi todo Google, sí, realmente es bueno, es súper, es, es súper útil. El Google tiene un montón de herramientas, así que pónganse a explorar. Bueno, ay, Karim dice, a mí me resultó cambiar base de plástico a hojalata. ¿Ah? Buenísimo. Entonces, si, si quieres pasar el dato, es Karim, sería... Opción. claro Así es. Listo. Ahora sí. Ejercicio práctico. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien, no? Más o menos. Estamos sí. un poquitito atrasadas, pero no tanto. Ya. Listo. Entonces, el ejercicio. Como yo les di el vistazo previo, ya imagino que están todas súper, súper, súper... Este, avanzadas. Entonces, vamos a hacer así. Cada una... Eh, nos vamos a ir a grupos de 10. Eh, y vamos a enfocarnos en las cuatro palancas. Primeras, se las repito. ¿Ya? Optimización de la cadena de suministro, eficiencia energética, reducción de desperdicios y optimización del personal. Más bien, creo que las que vamos a las sesiones, a, la, a los grupos Lari y Ale, podemos tener esto también para poder mostrar lo que creo que se puede mostrar en el grupo, ¿no? Se presenta también, para facilitar la discusión. Eh, ya, yeah. entonces cada una primero o se debe tomarse 30 segundos, solo 30 segundos para presentarse. Ahora vamos a estar en los grupos de 10, o sea que en verdad 30 segundos, eso nos toma 5 minutos. Luego cada una debe escoger, cada una de las 10, ah no, perdón, todas van a escoger eh, una representante para que presente, Luego cada una va a seleccionar al menos una oportunidad, de esas que les hemos de esa que les he mostrado de reducción de costos que le parezca atractiva, ya sea porque la intentó, la implementó y le funcionó, porque le parece que le puede funcionar y una que le parezca poco atractiva y dice, "No, por ahí no voy a ir porque ABC." Y luego nos tomamos cinco minutos para consolidar todo eso, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la palanca, la una o dos palancas. Más atractivas y la menos atractiva el grupo y por qué. ¿Se entendió? Y nos vamos a la plenaria y en 10 minutos vamos a cada uno de los. Me parece que vamos a terminar haciendo tres grupos, ¿no? O dos grupos. Cada uno de los dos grupos va a presentar brevemente lo que ha consolidado. ¿Estamos? Y en el chat dicen que sí se entendió. Ya, perfecto. Y de ahí nos vamos a una pausa, café, si nos da el tiempo. Entonces, ¿nos separan? Lari y Ali, les voy a mandar o oh, la presentación que sí, sí creo que la tienen. Sí. Ya, entonces, ¿nos mandan? Sí, ahí lo voy a mandar. Ya, perfecto. Hemos vuelto. Bueno, increíblemente en mi grupo no escogimos a la persona. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí. Casa Herrero Cuchilla de Palo. En mi grupo no escogimos a la persona que iba a, que iba a presentar. Ay, nosotros lo elegimos último segundo, así como están cerrando <laughs> la sesión. <laughs> Pero creo que alguien tenía ganas. A ver, si quieren, eh, ¿quién, quién, de mi grupo empezamos con el mío. ¿Quién de mi grupo quiere presentar? Ay. Ahí hay una manita, Celina. Sí, ya. No soy de en tu grupo. grupo, pero no soy en tu grupo, pero ya al mal tiempo date prisa. <laughs> <laughs> sí, es, bueno, en, en nuestro grupo con, cada una tiene diferentes eh, razones o cuáles serían las palancas que elegiría, porque todas tenemos distinto tipo de negocio. Entonces hicimos una votación con la ayuda de Larisa y digamos que la que nos parece más interesante es la referida reducción de, de desperdicios. ¿no? Eh, por ahí hay otra, un par que están enfocados en la eficiencia energética. Entonces, hay como distintas razones. Ahora, hago un comentario personal porque ya en el grupo se nos, nos quedó corto el tiempo y eh, yo entendía que de estas cuatro palancas debíamos elegir cuál nos parecía más atractiva y cuál menos atractiva para implementar. Entonces, en mi caso, yo elegí la reducción de desperdicios como la más atractiva y la menos efectiva la de eficiencia energética. Pero al final la pregunta fue, ¿cuál es la mejor estrategia para reducir costos? Entonces ahí vuelvo a repensar un poco, hablo de manera personal, en este momento no hablo por mi grupo, vuelvo a repensar un poco y quizás podría cambiar mi opción y decir la optimización de la cadena de suministros, porque finalmente ahí también es un, un punto que si bien en mi caso yo lo tengo implementado, pero ahí también creo que en esa palanca es donde optimizaría mejor mis costos, porque... Cuando yo hablo de reducción de desperdicios, que no quiero usar mucho plástico, me estoy refiriendo a un punto específico de la cadena de distribución, que es el empaque y, y la distribución a provincias. Entonces, eh, quizás es entender bien si esa es una palanca que nos interesa implementar porque la tenemos bajita o no o la tenemos nula o es reforzar una de las palancas ya existentes para reducir costos. No sé si me he explicado bien. Sí, no yo creo que es, es cualquiera de esas. O sea, es, es, que escojan una que les parezca atractiva en general, que no, y, 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 alguna que no les parezca, ¿no? Pero no, 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 no es que tienen que hacer un ranking. O sea, yo creo que está muy bien, muy bien tu, tu exposición, está clarísima. Eh, de mi grupo hay alguien que quiere intervenir, si no, expongo yo. En el chat, Natalie dijo, Erika. Erika, ah, pero él está proponiendo. Yo sí, está también. proponiendo. Si no, yo puedo intervenir. Jennifer, ya, perfecto. Mm, ya. Eh, van a disculpar si sí hay ahí la bulla de mi bebé, por eso es que tenía un poco de temor. No, es... no, qué lindo, no hay problema. Ya. Gracias. Bueno, nosotros somos Yakufil y en Yakufil lo que estamos haciendo es utilizar las aguas respectivas. Estamos Hola. utilizando aguas residuales para hacer, para para crear jardines verticales. Entonces, desde ya estamos enfocados en economía circular y en el reciclaje. Eh, primero de las aguas residuales para darle otros usos, pero con previo tratamiento. Y estos jardines verticales uh, que se generan en las paredes de para edificios sostenibles, este, tienen ese propósito de utilizar aguas grises. Específicamente, en vez de utilizar agua limpia, como actualmente, este, podrían consumir las áreas verdes o también este tipo de jardines verticales si queremos implementar áreas, más áreas verdes que son necesarias en las ciudades. Entonces, es, un, es nuestro principal enfoque para, para reducir costos, aprovechar las aguas residuales. Por otro, eh, por otro lado, es el tema de que estamos viendo cómo reducir los costos eh, para bombear el agua, el agua que necesitamos, como estas aguas o el jardín que nosotros estamos generando, que trata las aguas grises y a la vez este, se obtiene del jardín ya un agua tratada para dar otros usos que no son de consumo humano, eh, necesita bombearse. <laughs> necesita bombearse en la, el, al techo, entonces ahí sí hacemos un gasto de energía. Y lo que estamos viendo es o reemplazar por, por paneles o, o una energía eólica que nos ayude a bombear de manera, de manera que no dependamos siempre de la energía eléctrica. Gracias. Ya. No, muy bien, muy bien. Ahora, eso es justo, bueno, por suerte eh, pudiste intervenir porque no habías podido intervenir en el grupo. Yo tengo el, el, en el grupo. Gracias, Jennifer. Lo, en el grupo lo que vimos en general es que la, la, la optimización de la cadena de suministros era como la más votada. ¿no? Eh, compras al por mayor, vimos con Karim, Milusca, contratos a largo plazo, eh, Erika también compras al por mayor y sobre todo en la parte de packaging que le pareció increíble que realmente a veces gastaba más en packaging que, que en el producto en sí, y a veces pasa, por eso es que realmente hay que fijarse en todo. Donde, eh, donde tuvimos eh, mucho descontento era en la parte logística, ¿no? en la parte logística eh, aparentemente había un tema y, y además el enfoque no era en reducir costos logísticos, sino en reducir el, la mala calidad. ¿no? De, de la logística, sobre todo de la, de la última milla, y sobre todo cuando enviaban a, a provincia, ¿no? a otros lugares eh, fuera de, de, de desde donde eh, de su punto de distribución, centro de distribución principal. Entonces ahí había también un, un tema. Eh, también eh, mencionaron para el mejor. Eh, la mejor táctica de eficiencia energética es usar la luz del día. Eso me, me gustó bastante. Bueno, todas las intervenciones estuvieron súper real, realmente. Eh, y bueno, creo que creo que eso es lo principal que se, que se vio en mi grupo. Entonces, realmente la parte de la cadena de suministro estaba bien fuerte. Y para las empresas de servicios... Eh, lo principal era eh, trabajar con el, el talento con la, los colaboradores para que pudieran eh, eh, hacer más de una cosa no entonces eh, Milagros, por ejemplo que tiene la agencia de, de, de viajes o, o, o el tema de los viajes eh, y turismo eh, mencionaba que ella tenía pues a los guías turísticos que los mejores en redes sociales que trabajar en ese tema con ella también así que nada súper súper bien Excelente. Ahora sí, seguimos. ¿O alguien más quiere aportar algo que se me haya pasado? Seguimos. Ok, tenemos una pausa de cinco minutos. Y, y después, bueno, si es que nos tenemos, si es que tenemos tiempo. Y después son 45 minutos. Tenemos más o menos. No tenemos mucho tiempo. ¿Les importa si no vamos a la pausa? Por pues mí está bien. digamos ya, perfecto, seguimos. Las siguientes cuatro palancas. Esta es la que menos me gusta. <laughs> Reducción de costos de oficina y administrativos, porque realmente yo creo que en esto ya con la pandemia nos obligó, ¿no? Al teletrabajo, a espacios compartidos de coworking, a encontrarnos en cafés documentos electrónicos, así que creo que esta la tenemos bastante cubierta. Salvo que alguien haya encontrado algo muy novedoso, que espero que me lo cuente, creo que esta ya está. Control de inventarios. El control de inventarios, pues hay formas de controlar inventarios. Just in time, que es tener el inventario justo para el momento justo, y eh, sistemas de control de inventarios a través de un software. Eh, ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo importante realmente para un buen control de inventario? O sea, ¿por qué es importante tanto de materia prima como de, de productor terminado? ¿Por qué? Porque tener inventario, mucho inventario, es tener dinero estancado, dinero que no se está moviendo, ya sea porque sea la materia prima sin usar y que evidentemente hay riesgos de, de que se malogre, robos y demás. Y si es eh, producto terminado, pues es producto que no estamos vendiendo. Realmente lo que tenemos que hacer en todo negocio es mover el dinero, vender, poder comprar, poder invertir más. Entonces, realmente no tener una buena gestión de inventario significa que estamos perdiendo plata. Así que les recomendamos, bueno, ahí este, si están interesadas en el chat, yo creo, Lari, que podemos poner algunos software de control de inventarios para mi Pymes que hemos encontrado en, en el equipo. Si alguien tiene algún otro que quiere eh, que quiere, digamos, sugerir, pero acá hemos encontrado Inflow, Odoo, Stockpile, Monday.com, ABC Inventory, y esos son los que hemos visto, algunos gratuitos, algunos con un costo bajo que ustedes pueden empezar a explorar por su parte. ¿Alguien levantó la mano? Ya, sigamos. Eh, marketing, bueno, eficiencia en marketing y publicidad. Realmente, bueno, ahí lo que, lo que le sugería a Sandra hace un rato en eso, lo importante es medir el retorno, ¿no? Realmente lo que estamos invirtiendo, sobre todo cuando, cuando vamos a hacer un cambio en lo que estamos invirtiendo como en el caso de Sandra, realmente ver si es que eso tiene un retorno, un retorno medible, preferiblemente en plata. Dinero, si estamos invirtiendo dinero, ¿cuánto nos retorna por ese dinero invertido? Y el retorno no es en venta, sino en ganancia. O sea, estamos invirtiendo 100 en no sé, publicidad, por ejemplo, y cuánto nos está retornando en productos adicionales vendidos menos los gastos de esos productos, ¿no? los costos variables de esos productos. Entonces, de esa forma podemos ver efectivamente si es que está rindiendo lo que estamos invirtiendo. Ahora, también hay, por ejemplo, algunas inversiones que no necesariamente se van a traducir directamente en ventas ni en ganancias, ¿no? que son en el momento, que son de, para, van a significar un crecimiento del futuro. ¿no? Por ejemplo, si nuestro enfoque es aumentar nuestra, el tamaño de la comunidad, ¿no? Para tener un Instagram más robusto, por ejemplo, con más seguidores, también eso es eh, importante, ¿no? Porque va finalmente a construir la reputación de la marca y el, y el reconocimiento. Pero otras estrategias, eh, co-marketing, por ejemplo, hacer marketing entre, entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, mmm, no sé. Milagros. En el tema de turismo, por ejemplo, puede hacer un co-marketing con... Eh, a ver, ¿a quién tenía mi grupo? Eh, por ejemplo, Bella Origen, con Fiorella, ¿no? Que tiene tema de este, bordados y, y con... con, con con artesanas de diferentes zonas. Me parece que Ayacucho, me parece. Bueno, no sé si Ayacucho exactamente, pero podría ser un co-marketing, ¿no? O sea, por ejemplo, que parte de las rutas ofrecidas por Milagros, este, o, o que en la web de, de, de Milagros más bien sería el co-marketing, o en los brochures les repartan sobre la marca Bella Origen a los clientes. Que están llegando y que Bellaborigen le reparta a los compradores internacionales la oportunidad de venir a Perú, eh, donde, de donde son los productos, a través de esta agencia o estas este, experiencias. ¿no? Eso es con marketing y realmente lo que hace es hacer mucha eficiencia, porque lo que tienen que buscar, y eso lo vamos a ver realmente en el taller de marketing y en el taller de alianzas, o sea que no voy a ahondar, pero lo que hace es mucha, genera eficiencia, no, no hay mucha inversión ahí, solamente en la parte de. Coordinación. Y bueno, y, evidentemente, coparticipación para asistir a eventos en grupo. Todos ustedes van a ferias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, la misma. ¿Quién está en una feria ahorita? Alicia. Alicia está en una feria ahorita. ¿no? Y estoy segura que muchas de ustedes también van a ferias. Entonces pueden conversar para ver si es que van a ferias juntas, de repente con un stand más grande que lo dividen en dos. O de repente una persona se puede ir turnando para estar en el stand, no invierten tanto tiempo, ¿no? Recuerden que eso también puede funcionar. Eh, eso es, creo, lo que tengo para comentarles de esto. La siguiente automatización de procesos. Eh, tenemos por ejemplo oportunidades en, eh, a través de software y herramientas para tareas repetitivas como contabilidad gestión de servicio al cliente no el mismo WhatsApp Business que yo sospecho que muchas de ustedes usan tienen la configuración de respuestas automáticas y se pueden asignar etiquetas y yo no soy ninguna experta en el tema pero sé que sé que sé que existen y les recomiendo que lo exploren, porque realmente el ahorro y el tiempo puede ser bien interesante, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos un, un ejemplo, ¿no? Si cada consulta, digamos que es una empresa, ustedes tienen 100 consultas al día, ¿ya? Eh, y si cada consulta respondía respondida manualmente, o sea, no con automatización, en promedio les demora dos minutos, por ejemplo. Esos son 200 minutos al día, que son 3.3 horas, ¿No? Eh, ahora, si empiezan a usar respuestas automáticas que cubren más o menos lo que se ha visto de estadística, el 70% de las consultas más comunes, eh, pueden reducir el tiempo significativamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, el 70 consultas, que es el 70% de 100, se responden automáticamente y ahorran dos minutos por consulta. ¿no? Entonces eso significa que el tiempo ahorrado son 140 minutos, que son 2.3 horas. Entonces en vez de invertir 3 horas, 3.3 horas en estar respondiendo cada cosa manualmente, lo reducen, le reducen 2.3 horas y realmente les queda pues solamente una hora en las consultas que realmente no pueden ser automatizadas. ¿no? Entonces eso sí tiene impacto. Otra cosa, por ejemplo, si es más sencillo, incluso pueden tener un Word. Donde tienen los mails o las, las, como que los, los parrafitos, digamos, más comunes, copy-paste, copy-paste, si es que no trabajan mucho con el WhatsApp business. Por ejemplo, si su venta es de repente, como en el caso de, de Milagros, de repente es una, una venta más que le manda propuestas, no tener todo esto como más o menos estandarizado y ordenado, realmente el orden les va a generar eh, mucha, y, y bueno, la tecnología les va a generar bastante bastantes beneficios. Y esos son los últimos cuatro. Entonces ahora nos vamos de vuelta a los grupos y vamos a comentar, hacer lo mismo, pero comentar en 25 minutos como máximo. Vamos a, bueno, 20 minutos para dejarnos 5 minutos o, o 15 minutos, 15 minutos. Tomemos eh, 15 minutos para poder exponer en el grupo completo, 15 minutos y vamos a conversar sobre las cuatro palancas que acabo de comentar, que son reducción de costos ofici de oficina administrativos, control de inventarios, eficiencia en marketing y publicidad y automatización de procesos. Así que nos vamos a los grupos 15 minutos y después regresamos. Ahora sí, mi grupo está listo. Hemos escogido a nuestros representantes. Es este es mi grupo. Este <laughs> es mi grupo no eligió. Se lo el tiempo. Ah, es que yo elegí donde no, mi, mi grupo eligió primerito, antes Ay, que bueno. cualquier cosa. Sí, así que listo. Entonces, ahora el representante se escapó. Ah, oh, no, ahí está, Erika. No, no, y empieza, ¿correcto? Sí, por favor. Ya. A ver. De las cuatro palancas que, que vimos en esta, en esta sesión, las ganadoras fueron eh, todo lo que es el, el, el control, optimización de, de inventarios. Eh, se mencionaron básicamente dos cosas, ¿no? Productos de larga duración, ¿no? Porque a veces eh, en, ciertas, en ciertas casuísticas, eh, por, esa, eh, por ejemplo, en, hay eventos donde que te puede quedar la mercadería en anaquel y no puedes exponerte a que esa mercadería se eche a perder. Entonces, ¿cómo la proteges? ¿No? Logrando eh, que la mercadería, o sea, que el producto te dure más, digamos, en, en los almacenes, ¿no? para que, y para que también pueda soportar pues, las cadenas logísticas que a veces pueden ser un poco largas. Eh, también, en este caso, yo mencioné el tema de la optimización en la rotación de inventarios, ¿no? sobre todo cuando hay productos de, o se detectan productos que no tienen una, una rotación adecuada, pues hay que encontrar una manera digamos, creativa o diferente de poderle dar la, dar la rotación. En, mi ca, eh, digamos, en el caso que yo presenté, eh, fue eh, digamos una, un producto que era la kiwicha que como tal no se movía a la velocidad eh, que, que nosotros queríamos y teníamos también ese contratiempo pues que no es que tenga una larguísima duración pues porque se puede picar entonces desarrollamos un producto a base de kiwicha eh, y estamos justo en camino de desarrollar dos productos más a base de la misma kiwicha porque nos funcionó bastante bien ¿no? y el segundo el, la segunda palanca fue lo que es automatización de los procesos no en automatizar por ejemplo eh, procesos procesos de venta, no como por ejemplo un bot en el WhatsApp para que dé unas respuestas automáticas y el cliente se pueda sentir atendido y eh, en el caso de creo que era agencia una agencia de viajes era un programa para poder gestionar toda esta información o consultas que puedan hacer los clientes y no se pierda no toda esta toda esta información y además también eh, de repente equipamientos eh, digamos, para la agricultura, o sea, no, digamos, no traer todo hacia Lima, sino más bien lograr mover esta, esta tecnología hacia las provincias o hacia los lugares donde se necesita, ¿no? Porque ahí se acorta, digamos, eh, los costos, ¿no? Y, y pues la cadena de valor se hace mucho más eficiente. Buenísimo. Yo ahí quería agregar... Un par de cositas, no creo que una nada más, porque ya todo lo... Ya, no, un par de cositas. Eh, cuando mencionamos el, el, el tema de automatización de procesos, yo ahí les quiero recomendar que cuando vean un software para empezar a automatizar procesos importantes, incluso si son gratuitos, yo recomiendo que averigüen bien en qué se están metiendo. ¿Por qué? Porque una vez que entran a un software, por ejemplo, de manejo de inventario, software de lo que fuere, de manejo del CRM, de clientes, de lo que fuere, les va a requerir tiempo de aprenderlo. Todo ese tiempo es inversión para aprender, para, para, para ingresar datos, para digitalizar lo que fuere. Y si luego ya usándolo se dan cuenta que no funciona, pues entonces estamos en problemas, porque después es otra inversión. Entonces, no solamente si cuesta o no cuesta. Entonces, averigüen bien. Ya saben que en internet hay todo. Toda la información, hay demos. Entonces, inviertan del tiempo en ver diferentes opciones. En averiguar qué hay, pregúntenle si es posible, si es que van a comprar el software y tienen dos o tres opciones, busquen esas opciones y pídanle al proveedor que le dé información sobre otros compradores. Y contáctenos y pregúntenles, ¿no? ¿Qué tal? el sistema X y Z, porque después se van a ver una pesadilla, metidas en algo que no les va a funcionar, van a haber invertido tiempo y dinero en esto. Esa es una. Y la otra es que Erika mencionó también con el tema de la Kiwicha cuando, cuando cuando estaban por lanzar el producto Kiwicha que finalmente generaron productos alternativos con la Kiwicha, ¿no? para reducir el inventario que cuando lancen nuevos productos, el problema, a ver. <laughs> Uno de los riesgos de lanzar un nuevo producto es que realmente no sabes cuánto te van a comprar. Tú puedes pensar que te van a comprar un montón, pero al final, de repente, no. Y ahí tenemos un problema de inventario por el lado de los insumos y de repente por el lado de producto terminado. Entonces, lo que se puede hacer ahí es preventa. Entonces, si tienes tu producto mínimo viable, como vimos la vez pasada, que es un, ¿no? O sea, lo que lo que puedes mostrar lo prevendes. Y dices bueno o por lo menos con una seña o que te hagan un pedido preliminar ya si no si de repente la gente no confía en, ¿no? para la venta, por lo menos que te hagan un pedido preliminar de cuántos quieres y tú ya con eso te puedes lanzar a comprar insumos y te puedes lanzar a producir. Sobre todo en el caso de insumos, sobre todo si esos insumos no sabes si los vas a poder usar en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Erika los usó para galletas y otras cosas la la, la kibucha que había este comprado. Pero hay que cuidar eso bastante, ¿no? Para evitar el tema de, de invertir dinero en algo que al final no va a salir. Entonces pueden hacer una preventa o pre pedido o pre algo, ¿no? Para saber sobre todo en el momento de lanzar nuevos productos. Bueno, esas dos cositas quería decirles. El tema de la preventa y el tema de realmente invierterle tiempo a escoger su software su, su sistema para automatizaciones. Creo que eso, eso es. ¿Qué más? Ahora eh, sí, el otro grupo. Celina nos comentaba en el chat que usa uno gratuito que es muy básico, pero útil, como manejo de compra, venta, inventario de estadísticas. Que nos puede compartir el link más en, por el grupo después. Buenísimo. Gracias, Celina. De ahí te hacemos acordar, Lari, la hacemos acordar si no lo más. <laughs> sí, me parece bien. Eh, de mi grupo, bueno, no escogimos a una líder, pero si alguna de ustedes se anima, eh, más que bienvenidas. <laughs> Nadie. Nadie, Lari, tú. Las principales bueno. conclusiones principales conclusiones fueron que la más atractiva es de hecho el marketing, ¿no? Entramos más a detalle en el tema del de costo de marketing y tener cuidado porque si sí, estamos en una era digital y eh, todo el mundo se lanza al marketing porque es lo que más atrae clientes, ¿no? Pero asegurarse de que hay un retorno de lo que uno invierte en estos en el marketing en general, ¿no? Pero más que nada comentaron sobre el co-marketing, ¿no? El apoyo de las demás eh, como una buena opción. Y el que menos les llamó la atención fue la reducción de costos de oficina, pero eso es porque estamos en una era súper digital y, y la verdad que la mayoría de ellas no tienen eh, oficinas, eh, todo es teletrabajo o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces es... Es el área en, en el que menos tienen que reducir costos, digamos. Ya, buenísimo. Listo. Entonces creo que ya nos vamos de vuelta para mostrarles la tarea. A ver, entonces. Tenemos que trabajar pues estas palancas que hemos visto, ¿no? Porque ahora hemos, de hecho, todas han compartido cosas que ya están haciendo, pero ahora quiero que piensen qué otras cosas pueden hacer para reducir sus costos con estas palancas de eficiencia. Entonces, se van a su cuernillo, ahí en la en la tablita muy similar, bueno, nada, igualita a la que ya han hecho de de identificar algunas estrategias ¿no? y las clasifican como ABC si ya están súper confiadas, si ya saben se van de frente a la de objetivos que ya la conocen que es eh... no, no sé si soy yo, pero solo veo el slide de control de inventarios ¿ah sí? Yo? a ver De repente, ya, ahí estaba. Ya, ahí está. Si se sienten súper confiadas con las palancas o las estrategias que han escogido, se van de frente acá a poner sus objetivos smart de las de oportunidades de eficiencia en costos, en, en, de eficiencia para reducir costos. Y si no, se van acá a la tablita, esta otra, esta que es donde empiezan recién a explorar. Entonces, área de mejora, con algunos objetivos, la califican y luego, ya pensando las, las más prioritarias, se van a poner sus objetivos. Y la otra tarea es que quiero que ya empiecen a terminar. <laughs> Suena raro, pero por favor empiecen a terminar, por lo menos en esta primera etapa, sus metas SMART sus metas financieras y sus acciones para todas las estrategias o las acciones que hayan identificado como prioridad A y B, tanto de tendencias del mercado, palancas de crecimiento, oportunidades de mejora operativa y palancas de eficiencia. Y pueden usar el cuadernillo para aumentar todas las tablas que quieran. ¿Quedó claro? ¿Sí? Todas han avanzado en sus cuadernillos. Veo sonrisitas, sonrisitas de. Ay, no, mis, que la misma no me pregunte. <laughs> ya, bueno, es el momento, porque ya está por acabar. La próxima, El próximo miércoles es la última sesión. Así que, de verdad, agarren su cuadernillo y pónganse a trabajar sus metas smart. Bueno, con eso yo ya terminé. ¿eh? ahí la próxima semana también quiero que algunas compartan sus metas ¿ah? ¿eh? smart. O sea, así como hoy día. Hemos tenido eh, a varias empresarias, Alicia, Sandra, varias, Celina, me parece. Sí, hay varias que han expuesto, Anaís. Así que la próxima tienen que exponer algunas metas SMART también al, al comienzo. ¿Ya? Y de verdad, si no, si no las trabajan, va, va a estar difícil que, que puedan trabajar la próxima sesión, porque ahí vamos a empezar a usar el, el sistemita. ¿Ya? ¿Alguna tiene preguntas? ¿Comentarios? La, la foto, la foto. <laughs> Ay, la foto. Ya. Andan, and vayan prendiendo sus cámaras, chicas. Ale va a tomar dirección de la foto. Dale, nos dices para sonreír. Puedes dejar de compartir, Jimmy, para. Ah, tengo que dejar de compartir. Ya. Yeah. Ya. Yeah. A una, dos, tres. Una, una, más. una dos, tres. Ya, ya tengo la fotito. Listo. Gracias, chicas. Buenas noches. Nos vemos pronto. El vemos miércoles. Igual semana, les voy a ir mandando chicas. mensajitos. Cualquier cosa. Y las que se han comprometido a mandarnos datos también los ponen en el chat. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.